centro, declara el área chica, controla bien arriba. Mauro Silveira busca salir rápido, el guardameta no se lo permitía. Thiago Borba sale en corto con Jonathan Lacerda, levanta la cabeza. Lacerda juega al medio con Bevilio, que es el que baja para armar el juego en el bohemio. El número 16, chiquito pero habilidoso, Bruno Bevilio, que juega con Guillermo Wagner. Wagner que encuentra a Diego Hernández, intentaba toquetear de primera el bohemio, encuentra a Bravo. Bravo que vuelve hacia su cancha para rearmar el juego, levanta la cabeza y mete el pelotazo largo, buscando a Kevin Rolón. Le gana la espalda al 21 al Mono Pereira, llega hasta el fondo, línea de fondo para Rolón, juega atrás con Hernández, abrió las piernas Hernández, le puede dar, apoya al medio, lo tiene Bravo, está el rebote, Clark Biglio. Arriba en el marcador, Bohemio el 16, cobra su premio Wanderers, Biglio y el gol. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Y cuando era más el Bohemio, justicia en el marcador, una gran jugada entre Rolón y Hernández por el sector izquierdo, centro atrás, la agarra el chileno Claudio Bravo, remata, rebota la pelota, descoloca al arquero Chazo y ahí, en una arremetida furiosa de Agustín Santurio, creo que entre Agustín Santurio y el defensa de River Plate, termina llevándose la apuesta y es justicia en el marcador, gana el Bohemio y gana bien 1-0. ¿Qué depara el destino para este partido que tiene en 59 minutos a Wanderers ganando 1-0? Advierte Burgos que no se adelante Silveira, se mueve, le señala al lado derecho el guardameta Mauro Silveira. Se perfila para darle de derecha Thiago Borbas, el goleador que tiene River Plate. Va a dar la orden Burgos, da la orden el árbitro. ¡Llegó Borbas! El número 9 agarró una pelota pesada y pone el empate aquí en el Viera. Mete el 1-1 River. Thiago Borbas, el número 9. Darcenero, el 9. Cobra su premio River Plate. Thiago Borbas, el gol. Fútbol Centenario. Muy bien rematado el penal por Borbas, pelota al sector izquierdo, se tira para la derecha el arquero Mauro Silveira, perdón que me tranqué, pero ahora en este momento hay una incidencia, no sé si cobró penal, no sé qué cobró. Lo que decíamos, una gran remate de Borbas hacia el sector derecho de Mauro Silveira, que se vuelca hacia su izquierda, fuerte abajo, bien dirigido el penal, justicia en el marcador, empata River Plate. Corner para River, centro al punto penal, saltan varios, el rebote, no la terminan de sacar, el remate, gol. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de River Plate! Borbas, Borbas otra vez el goleador, el número 9, la pudrió en el ángulo donde duermen las arañas, no la sacan, la meto yo, dijo Borba, sacó el zurdazo al ángulo, nada que hacer para Mauro Silveira, después del borbollón apareció donde tiene que estar el número 9, duplicado para Borbas, duplicado el premio para River que lo fue a buscar y lo da vuelta, Darcenero el número 9, cobra su premiazo River Plate, Thiago Borbas el gol. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Hay un viejo dicho que dice, a río revuelto ganancia de pescador. Y ahí estaba Borbas en un
la salida de un córner que quedó la pelota muerta en el área y ahí sacó la caña de pescar el 9, el ariete, este gran delantero que tiene River Plate, y literalmente de zurda lo fulminó a Mauro Silveira, la clavó literalmente al ángulo.